no se puede quedar nada en este hijo de Dios, tú eres de Cristo, es cristiano, tú me se reconcilió con el Señor Jesucristo, el trabajo ya se acabó en este hombre, tiene que irse este hombre. Sea de brujería, pacto demoníaco, lo que sea, todos esos quedan anulados. De parte de la ex mujer, de los hijos, todo eso por ahí, todo eso quedan anulados, todo anulado. Todas esas maldiciones que tú me le enviaron con palabras, palabras, maldiciones, todo eso queda anulado. Usted lo sabe muy bien. Así que este hombre es libre, totalmente libre. Para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, libre. Ni temor, nada. Ni rebeldía, nada. Ni brujería, nada. Todos, ni enfermedades, ni muerte, ni desánimo, nada. Ni soledad, todos. En nombre de Jesús, todo fuera este hombre. Hombre libre. Todos los demonios ubicados en la parte sexual de este hombre, que fueron haciendo, afectando la parte sexual de este hombre, y fueron enviados o pecados, todos los demonios de parte sexual, recojan todo y se marchen a este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo. Me queda libre ahora de problemas sexuales. Fuera de ahí, todos. Desocupen esas áreas. En el nombre de Jesús, mi Señor. Esto me queda totalmente libre. Fuera. Fuera. En nombre de Jesús, fuera. Todos. Esto me queda libre. Libre. Desocupe su estómago también. En el nombre de Jesús, también desocupen el estómago. Fuera. Los arranco en el nombre de Jesús, los desprendo de su estómago, de su espalda, donde están ubicados ustedes, son arrancados, desprendidos en el nombre de Jesús de raíz. Los arranco en el nombre de Jesús de raíz de este hombre. Salen todos para dentro del abismo. Salen todos para dentro del abismo de miedo. Fuera de ahí. Fuera. 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 Get out. Fuera. En el nombre de Jesús, vas ahí. Todas esas comidas que le hicieron a este hombre con brujería, con oraciones ahí, todas esas, todas van canceladas en el nombre de Jesús, todas canceladas. En el nombre de Jesús, todas las canceló. Toma el libre. Este hombre es libre. Libre. Eres libre, hijo de Dios. Sí. ¿Cómo te encuentras ahora? Andy. Mejor. ¿Mucho mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres tú decirle a alguien, pastor? Dime. Amén, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ahí. Tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Amén. Amén. ¿Tú qué quieres decir a la gente? Te estoy grabando, ¿no? ¿Tú qué? Te estoy grabando, ¿eh? Ok. ¿Tú la gente qué diría a la gente? ¿Tú, qué, le diría, ¿qué mensaje tú le dirías a la gente? Bueno.
bueno, yo le diría que todo aquello que está escondido, que está guardado desde mucho tiempo, y que si quieren ser libres, que es verdad que Cristo libera. Yo he podido sentir que he sido libre de muchos demonios, de muchos espíritus que han habido en mí, de mis antepasados. Estuve atado por el demonio de brujería, pero gracias a Dios he sido libre esta tarde. Gracias porque Dios usa al siervo de Dios, al pastor Roya. Gracias, pastor, gracias por su ministerio. Mi familia y yo estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, mi Dios. He podido sentir la libertad. Soy libre. Soy libre. Gracias. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Así es. Así es. Gloria a Dios. Claro, lo que yo hago, hermano, es obedecer lo que mi Señor dice que haga ya. Y eso, esto es para todo el mundo, ¿verdad? Que hay que predicar el Evangelio y echar fuera demonios, porque la gente muy poco lo hace. Gloria a Dios que te glorificó, glorificó en ti. Eres libre, hermano. Sí, pastor, me siento libre, me siento muy libre. Gracias, pastor. Gracias. Volviste a través de la vida, ¿no? Sí, sí, amén. Sí, claro que sí. ¿De qué? Claro que sí. Gloria. Hoy es abril. ¿Qué día hoy? ¿Abril qué? Hoy es 30 de abril. Oh, abril 30 del 2014. ¿Libre? Amén, libre, pastor. Cristo libera. Cristo libera. Gloria a Dios.